La canción, conocida como Cantar de Ursúa, es de una belleza extraordinaria y seguramente procede de la Baja Edad Media. Entonces, el contenido de la canción, lo que cuenta, ¿no?, acerca del poder de la nobleza, la cercanía de la corte, las relaciones hombre-mujer, el cambio de ideas, de personas en los dos lados del Pirineo, la aspiración también de los bajonavarros de instalarse en la Navarra peninsular, todo esto en cierto modo encierra una especie de síntesis, ¿no?, de la historia de Navarra. Bueno, esto que hemos estado escuchando esta tarde es la historia del señor de Ursúa, don Juan de Ursúa, que es un heredero de la casa de Ursúa, una casa de nobles navarros, seguramente del siglo XIII o XIV, que concertó matrimonio con una palaciana de la Baja Navarra, en concreto del Palacio de la Antaina. Bueno, la chica estaba embarazada, don Juan no lo sabía, y cuando llegó de la Antaina a Ursúa y él comprobó el detalle escabroso de que estuviera embarazada, la que iba a ser su esposa, pues bueno, se enfadó muchísimo. A pesar de todo, se casó con ella, y cuando se van a retirar por la noche a sus aposentos, la invita a rezar en una ermita que hay aneja al propio palacio de Ursúa, la ermita de Santana. Cuando Juana, que así se llama la novia, está rezando de rodillas, él la mata con una espada. Hay otra versión que dice que le da con un hacha y la mata, y hay otra versión que dice que la estrangula con un pañuelo de seda. Acto seguido, toma un caballo que se ha hecho preparar, con las herraduras al revés para disimular el sentido de la huida, y huye del palacio. Las primeras mujeres a las que se documenta improvisando aquello que se llamaba en euskera heresiak o en castellano elegías, son las mujeres que actúan en los funerales de sus familiares y cantan generalmente loas en honor al familiar muerto. Y las últimas, digamos, las actuales, son las de las mujeres bresolaris que vemos nosotros o en la plaza o en un festival o en concursos. En la Edad Media en Navarra además tuvo bastante importancia el desarrollo de la música religiosa, de la polifonía. Y lo que voy a tratar de hacer es mostrar a qué música podrían estar escuchando los monarcas en sus castillos y sus palacios, en las catedrales, y para hacernos una idea de el tipo de música que algunos podían escuchar y lo que otros pues solo podían escuchar canción en lengua romance. Y esa es un poquito la idea, mostrar la Navarra de entonces. Personajes como Teobaldo, como Carlos II, tuvieron mucho que ver con los músicos de la época, del entorno francés, y cómo esa influencia de la música francesa se notó en la Navarra de entonces. Bueno, pues la conferencia en sí lo único que ha hecho ha sido intentar asentar la hipótesis más que probable, es decir, para mí considero que prácticamente seguro, de que en la corte de Navarra, entre otras lenguas que se hablaban, desde luego se hablaba euskera. Tenemos testimonios de quienes integraban esa corte. Hemos visto que en un 90% podían ser gente que tiene la lengua vasca como lengua nativa. Y luego hemos visto también cómo efectivamente ha habido cortesanos, en concreto tenemos un ejemplo extraordinario con la carta de Machín de Zalba, en el que dos altos dignatarios de la corte, el jefe del tesoro y el secretario del rey, se intercambian una nota escrita en euskera, algo que no hubiera sido razonable de no estar habituados a utilizar esa lengua en modo romano.